Hermanos, el día de hoy vamos a estar haciendo un del 1 al 10 de unos productos muy nuevos de Bisú. Y como ya saben, en alguna semana y media o dos, puse en Instagram una fotografía si querían una reseña del producto nuevo para delineado en mate de Bisú. Y la mayoría fue un sí. Pero vi que me faltaba otra cosa y eran los plumines para la ceja. Y yo, ok, eso es nuevo, porque yo sabía que Bisú ya tenía plumones para los ojos, pero no sabía que tenía plumones para la ceja. Entonces esto es una fórmula, quiero creer que es todo muy nuevo. Y es una fórmula diferente porque esos son en mate. Entonces bueno, aquí tenemos estos dos productos y me costaron cada uno, no importa ceja o ojos, 52 pesos. Siento que es un precio bastante económico y que lo podemos adquirir cualquiera. Y siéndoles muy sincera, pues solamente tienen dos colores para los ojos y dos para la ceja, y siento que a lo mejor pudiera faltar un poco más. Aquí les voy a estar haciendo el primer swatch del plumín delineador mate en color café. Y bueno, aquí sí, no dice absolutamente nada de su duración ni nada por el estilo. Y tenemos aquí el Bisú plumín delineador mate en color negro. Yo la verdad siento que pigmentaron de una manera súper, súper bonita. Y ahora tenemos el plumín rellenador para cejas de Bisú. Este es en el color castaño cenizo y se ve de esta manera. Es un, pues sí, castaño cenizo. Creo que sí realmente les dieron al clavo. Y tenemos el otro color que es en rubio oscuro. Y la verdad que este se me figura muchísimo a uno que yo tenía de Milani que amaba para ponérmelo del diario. Siento que me queda un poco más el castaño cenizo, pero vamos a estar probando ambos productos, los dos para la ceja y los dos para los ojos. No voy a salir de loca con uno y uno, sino vamos a ver con cuál nos quedamos el día de hoy y los vamos a estar probando. Así que comencemos. Vamos a empezar con el plumín rubio oscuro y lo que voy a estar haciendo es recrear cabellitos en mi ceja para ver cómo se ve, porque no quiero que se vea como si me estuviera con el Sharpie marcando la ceja. Vamos a ver qué tal queda. Así se ve la ceja con este rubio oscuro, la verdad que me gustó mucho, es muy fácil y a la hora de aplicarlo ya en la ceja, recuerden que la piel que tenemos en nuestra mano es diferente, aparte de que ya traemos que la base o que algo pasó por ahí que le pusimos de más, entonces pues obviamente va a pintar diferente y sentí que fue muchísimo mejor porque sí se ve como un plumón difuminado. No se ve tan marcado como se veía en la mano. Ahora vamos con el castaño cenizo y esperemos que no sea tan oscuro. Y este se ve de esta manera, un poquito más oscuro, que no me molesta. Siento que sería como para maquillajes un poco más de noche o más dramático. Se vería muy bien porque no lo veo tan oscuro. Pero siento que para el día se ve perfecto este rubio cenizo. Me encantó. Creo que de los dos definitivamente me quedaría con el rubio cenizo. De nueva cuenta les comento que es muy fácil la aplicación. Y pues vamos a ver obviamente qué tan duradero es en el día. Ahora vamos a pasar con los delineadores de los ojos. Creo que me voy a salir así. No se ve como que tan abismal. Bueno, más o menos, pero no creo que la gente se me quede viendo en la ceja. Entonces vamos a probar estos dos así tal cual. En los ojos sí no les prometo que me vaya a salir con un ojo café y un ojo negro. Entonces vamos a probar primero el que es completamente negro. Vamos a ver si también es completamente mate. Y como vieron, la aplicación es completamente rápida, súper mega bien pigmentado, se ve automáticamente mate. Este producto me encantó tal cual ahorita como se ve. Me voy a quitar aquí lo que se me manchó un poquito para no pensar que esto se me bata durante el día. Ok. Ahora vamos a pasar con el producto en color café, que es... Antes yo me delineaba los ojos siempre en tonos cafés, entonces vamos a ver qué tal. Y
quiero que se fijen lo rápido que me hice el delineado. O sea, tiene una punta súper, súper atinada para poder hacer esto. Se me figura mucho el producto también de Lure o de Kat Von D. En verdad me gustaría poner un versus de este delineador de ojos. Díganme con qué les gustaría, si con un producto que es de alta gama o con un producto que pueden encontrar aquí en México como Lure. Déjenmelo en los comentarios, también déjenme sus opiniones. Es un color café muy, muy bonito. ¿Y saben qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar el negro. Y como no voy a salir de loca así, porque se darán cuenta que aquí sí se nota, o sea, no, no voy a... ¡Ay, mis pelos! ¡Ay, disculpen! Mis pelitos rebeldes, me acabo de salir de bañar. Y vamos a ver qué tan bien cubre el negro con este café. Estoy... ¡Wow! En verdad, lo rápido que es el delineado y hacerme la ceja... Ok, vamos a ver qué tan rápido me lo va a cubrir. Y ahí está, súper sencillo de cubrir el café con el negro. No sentí como que alguna dificultad de algún sentido. Entonces, estos productos me vinieron a decir, wow, buenos, bonitos y baratos. Pero ahora vamos a ver qué tal su duración por el precio, por la aplicación. Hasta ahorita yo le doy un 10 a estos productos y aparte sé que los van a poder encontrar muy fácilmente en cualquier parte de México. Entonces, bueno, me voy. Ay, Dios, no lo cerré bien, allá me manché. Bien hecho, ¿no? Ay, no, es que no se cierra tan bien este café, ok, tendré mucho cuidado con eso. Entonces acompañen en mi día y al final les voy a estar dejando cómo es que me quedó la ceja, cómo es que me quedó el delineado. Y sí, vamos a ver qué tal estos productos. Ahorita estoy completamente impresionada. Orinduros, bueno, voy a ver cómo se ve el delineador. Se sigue viendo exactamente igual. Y la ceja... Si ya fuera en el sol, si se ve, está un poco más oscura que esta. Ahí me dirán cuál les gusta, si el oscuro o un poquito más clara. Que les comento que siento que para día, vean, se ve mucho más bonita esta. Es que, bueno, me gustan las dos realmente, pero siento como que una para más, como algo más de noche y esta de día. Y ambos, les digo, el delineador me tiene encantada. Y eso que me he subido y bajado y salgo y entro y que el calor, el bochorno y... Ya nada más me faltan hacer dos vueltas más. Voy a ir a AT&T y voy a ir al Oxxo a pagar unas cosas. Ay, lo que es crecer y ser responsable en esta vida. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue viendo un poquito más tarde. Hola, Nunus. Seguimos con esto. Llegué a la casa y todo. Se ve exactamente igual, así que vamos muy bien. Y son las 5 de la tarde. Bueno, vengo llegando de la calle. Y mis pelitos. No se corrió casi nada. Creo que veo que un puntito, pero es una nada. Literal, en la tarde me quedé dormida. Luego salí a hacer otras vueltas que me faltaron y no se me corrió la ceja. No se ve intacta lo que estoy viendo, pero para mis pelos, déjenme me quito. Siempre que me pongo una cosita aquí en el pelo, siempre se me salen como que gallitos. Mejor. Entonces, lo de la ceja le puedo dar. Digo, es que les digo que me quedé dormida. Entonces es el almohadazo y todo. Pero siento que se ven aún bien. No igual. Le voy a dar un 9 al de las cejas. Solamente porque se me cayó un poco. 9.5. Pero me gustó muchísimo. Es súper fácil de usar. Me estoy viendo en el espejo. Y el delineador está bruto. Le voy a dar un 10. Está buenísimo. Vamos a poner el dedo así como si me hubiera... Ok, ahí se bate un poquitín. Pero lo haces así y se te quita. A ver. No se alcanzan a ver. Es una cosita de nada. Y tengo aquí agua micelar. Entonces me voy a poner un poquito en el dedo para ver qué tan rápido... ¡Ay! ¡Qué tan... Me embarré toda. ¿Qué tan rápido se corre? Vean esto. Pero no se hace como que mucho mugrero. Nice. Y eso que anduve todo el che día en la calle, en el sol. Así que se merece un 10.
sí o sí, realmente. Así que espero que les haya gustado este video. Recuerden que si les gustó, no olviden regalarme un like, no olviden suscribirse al canal, tampoco olviden dejarme aquí abajo sus comentarios si ustedes ya lo usaron. ¿Qué les pareció? Siento que están buenísimos ambos productos, los recomiendo full precio, por calidad, por todo, por el color, porque están muy muy buenos, a pesar de que nada más son dos colores de cada uno, perfectos. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.